Esta es una historia creada por Chiwis dentro de la página Mi Loba, la cual te dejaremos en la descripción para que puedas ir y checar todo su excelente trabajo. En esta ocasión veremos la historia alterna a la serie original, conocida como Una Tierra sin Goku, y veremos los acontecimientos que pudieron haber ocurrido, todo por una pequeña decisión que cambió todo lo ocurrido dentro de Dragon Ball. La historia comienza con el escape de Goku del planeta Vegeta de la versión de la OVA de 1990. Como sabemos, Cooler detectó la nave de Goku, sin embargo en la historia original no hizo nada para derribarla o para evitar que éste escapara. Freezer detectó que Cooler estaba en su territorio, pero lo dejó pasar. Sin embargo, en esta historia, Cooler derribó la nave de Goku, terminando con su vida tan solo unos segundos después de salir del planeta Vegeta. Sarbon le informa a Freezer que derribó la nave del Saiyajin Kakaroto, el cual tenía como plan conquistar la Tierra, por lo cual le pide a Dodoria que lo comunique con la nave de Cooler. Sausa responde, burlándose un poco de Dodoria, hasta que aparece Freezer y menciona que quiere hablar con su hermano Cooler. Este lo acusa de derribar una de sus naves sin permiso y además estar en su territorio. Cooler había pensado que era un bebé que estaba escapando, ya que Freezer destruyó todo el planeta. Sin embargo, de cualquier forma, Freezer lo amenaza de ser su segunda infracción en los últimos 50 años. Y le recuerda que la última vez que hizo algo de este tipo, su padre le quitó el 90% de su territorio y se lo transfirió a Freezer. Además le menciona que Cooler no puede engendrar descendientes, y eso hace Freezer, a pesar de ser el hermano menor, el heredero y el preferido de su padre. Después corta la comunicación, luego de haber amenazado tanto a Cooler. Sin embargo, este recuerda acerca de lo que ocurrió anteriormente, y pide informes a Sausa acerca de por qué está Freezer ahí. Y efectivamente, dado que venía a destruir los Saiyajins, nadie sabe que Freezer está aquí. Por lo cual Cooler toma la decisión de salir de su nave, y en su forma aumentada ataca la nave de Freezer, destruyéndola y matando a todos sus secuaces, excepto a Freezer, que ha resistido el ataque gracias a los escudos de la nave y además su nivel tan alto. Freezer reclama a Cooler que si se ha vuelto loco por atacarle, pero este menciona que después de todas sus amenazas, está harto de todo. Y ya que papá no sabe que están en ese sector, le cuestiona lo que pasó hace 50 años, ya que uno de sus generales, a pesar de que en las grabaciones se menciona que son órdenes de Cooler, después de que fue torturado hasta la muerte, nunca mencionó nada acerca de que realmente recordara lo que ocurrió. Ese general había atacado toda la base de Freezer, sabiendo que era un suicidio. Pero investigando entre los archivos, encontró la foto de un tal Ginyu, que había sido cambiada la foto de este de los archivos en varias ocasiones. Por lo cual sospecha de que todo fue órdenes de Freezer, para así quedarse con todo el territorio para él, y poner al padre en contra de Freezer. A lo cual Freezer responde que ¿dónde están las pruebas acerca de eso? ¿Y si lo va a matar? Mencionando que en su forma 100% es más fuerte que Cooler. Le pregunta si tiene miedo. Cooler le amenaza y le dice que se transforme de una buena vez. Y es cuando Freezer comienza a hacerlo. Sin embargo, Cooler le dice que qué rayos está haciendo, puesto que está cambiando a la forma aumentada de la forma Toro. Entonces le cuestiona si no sabe pasar directamente a la forma original. Ya anteriormente, Cooler y Freezer habían tenido un enfrentamiento en su forma Toro, pero esto en el planeta de su padre. En esos momentos, Cooler se mantenía en su forma restringida para tener una pelea justa contra Freezer, ya que este no sabía controlarse en su forma final, y Freezer presumía de que tenían la misma fuerza a pesar de que estaban en la misma forma, y Freezer era el hermano menor, por lo que él era quien tenía que tener la mayor parte del universo. Y justo cuando estos iban a pasar a su forma final, apareció King Cold para golpear a los dos y darles un regaño, pues estaban planeando pelear en su forma original en su planeta, lo cual podría destruir su planeta capital. Desde ese momento no habían peleado, pero en esta ocasión Cooler tomó una decisión muy diferente y atacó a Freezer cuando todavía no se transformaba siquiera en su tercera forma. De una patada le corta la cabeza a Freezer. Freezer le menciona que es un cobarde por atacarlo en su forma restringida, pero este le responde que simplemente no valía la pena prolongar la batalla, ya que había perdido desde antes de empezar. Destroza la cabeza de Freezer y se queda con su cuerpo. Y un mes después, gracias al cuerpo, se confirma que Freezer era un progenitor, incluso un ser prodigio. Y gracias a las células de Freezer, los proyectos en los que se encontraban trabajando Cooler y su ejército se han desestancado. A lo que este menciona que quiere un clon de Freezer dentro de unos meses. Sin embargo, el soldado le responde que, dada la tasa de mutación de la especie tan alta que tiene, sería imposible hacerlo, pero
quizá con células somáticas, aunque viviría pocos días. Sin embargo, Cooler está de acuerdo con eso, solo necesita para uno de sus pequeños planes. Después de algunos días, Cooler es llamado por su padre, el cual menciona que Freezer ha desaparecido. Y dado que Freezer está desaparecido y este ya fue a buscarle, sin encontrarlo, le deja a cargo a Cooler todos los sectores en los que se encuentran con Freezer de nuevo. Todas las tropas de Freezer fueron transferidas a Cooler y entre ellos está el Capitán Ginyu, a lo cual Cooler le pregunta acerca de la información del caso del general Hugo o Lluís de hace 50 años, a lo cual Ginyu le menciona que únicamente el señor Freezer sabía de eso, lo cual confirma las sospechas de Cooler y termina asesinando a Ginyu también. Aparecen Nappa, Vegeta y Raditz, los cuales están invadiendo un planeta, pero simplemente deciden no ir a presentarse con Cooler todavía. 8 meses después de la desaparición de Freezer, Cooler llama a su padre, puesto que se supone que encontró el lugar de origen del sujeto que asesinó a Freezer. Este le menciona que en la órbita del planeta Vegeta se encontró una firma espectral muy poderosa, la cual se rastreó hasta este planeta, mencionándole a King Cold que en ese planeta se encontraba quien asesinó a su hermano Freezer. Mientras esto pasa, Cold piensa en que el rastro poderoso energético de ese lugar efectivamente ha sido detectado también por él, pero sospecha de que Cooler es quien ha asesinado a su hermano y ha traído este planeta solitario a King Cold para tratar de matarlo también a él. Pero Cooler está al tanto de eso, pero al aterrizar todas las sospechas se aclararán. En la zona de aterrizaje, King Cold le menciona que no hay nadie aquí. La firma espectral que se encontró en el planeta Vegeta era de otro de la especie de los demonios del frío y no queda ninguno más además de ellos dos. Sin embargo, hace aparición un tercer demonio del frío, el cual en apariencia resulta ser Frost, pero aquí funciona como un clon de Freezer. El rey Cold se sorprende demasiado, ya que él es el único progenitor que había. Frost lanza un ataque, el cual es esquivado por ambos, y King Cold confirma totalmente de que fue él quien acabó con Freezer. Cooler pasa a su forma aumentada, y King Cold le menciona que lo quiere vivo, y que le demuestre toda la fuerza que ha adquirido con su forma aumentada. Sin embargo, Cooler termina atacando a King Cold, el cual resiste el ataque, y le menciona que él y su aliado han planeado todo esto para asesinarlos tanto a Freezer como a él. Cooler menciona, tan resistente como pensé, y se vienen no darte ninguna oportunidad. ¿Y aliado? Él le cuenta que solo es un clon de Freezer creado hace 3 días y colocado en este planeta para servir como cebo y así pasar a su forma aumentada frente a King Cold sin levantar sospechas. Al final, Cooler destroza el planeta junto con su padre y el clon de Freezer. Y es así como Cooler se convirtió en el emperador de todo el universo. Pero la historia no termina ahí. En la Tierra, los acontecimientos pasaron de una forma muy diferente por el simple hecho de que Goku nunca llegó a la Tierra. Desde un inicio todo cambió, desde que inició la aventura con Bulma buscando las esferas del dragón. Esta llegó a la montaña Paos, y al buscar las esferas del dragón, dado que no se encontró con Goku y este nunca existió aquí, el abuelo Gohan continuaba con vida, y fue con quien se encontró. Le contó que estaba buscando las esferas del dragón y este le mostró la que tenía. Dado que era un trabajo difícil, Bulma hizo lo mismo que intentó con Goku, demostrarle la ropa interior y que este fuera su guardaespaldas, aunque casi que funcionó. Bulma igualmente fue atrapada por el dinosaurio y el abuelo Gohan lo derrotó fácilmente, para muy posteriormente ayudar a la tortuga de mar y pasar con el maestro Roshi, quien también le dio su esfera del dragón. Pero dado que Goku no existía, Bulma tenía la ropa interior puesta todavía. También consiguieron fácilmente derrotar a Oolong, y el enfrentamiento con Yamcha fue del abuelo Gohan contra Yamcha. Esto sabiendo que el abuelo Gohan tenía aproximadamente 101 unidades de poder, estaba bastante por encima del promedio que se veía en esos momentos. Yamcha fue derrotado, pero posteriormente pasó a intentar ser parte o más bien discípulo de Gohan, y así fue como Yamcha comenzó a entrenar y a tener su relación con Bulma. La pandilla de Pilaf también estaba tras las esferas del dragón, sin embargo no tuvieron oportunidad en contra del abuelo Gohan y Yamcha. Posterior a esto, dado que la patrulla roja también buscaba las esferas del dragón, terminaron encontrando las que tenían Mai, Pilaf y Shu, amenazándolos con la información de las esferas y las que ya poseían. En otro lado, Oxatán peleaba también con la patrulla roja, y Krillin era quien entrenó únicamente con el maestro Roshi. Al final, todos participarían en el torneo, mientras que la patrulla roja buscaba las esferas del dragón todavía. Los demás cambios obviamente ocurrieron dentro del torneo, ya que al no encontrarse Goku, quien calificó fue alguien más. Las peleas fueron de Krillin contra Bacterian como fue al inicio, Ranfan contra Nam, Yamcha contra Jackie Chun, y el dinosaurio Gillian que peleó contra Goku peleó contra Mark, quien es realmente Mr. Satan. Las peleas terminaron igual, Krillin venció a Bacterian, Jackie Chun derrotó a Yamcha, y al final Jackie Chun fue quien triunfó en el torneo. Sin embargo, Mr. Satan mostró habilidades bastante buenas, casi derrotando al dinosaurio.
Mientras tanto, la Patrulla Roja contrató los servicios de Uranai Baba para encontrar las esferas del dragón y hasta les mencionó que estaban en Corporación Cápsula, por lo que dirigieron un ataque hacia allá, mientras que los demás de la Patrulla Roja dirigieron un ataque contra Oxatán, el cual únicamente fue derrotado a manos del androide 8, u Octavio, dado que Goku no estaba, el androide fue eliminado al final de cuentas. Sin embargo, no es todo lo que ocurre, ya que en esos momentos también el abuelo Gohan se encuentra con uno de los hijos de Piccolo Daimaku, el cual también busca las esferas del dragón, y las esferas del dragón las obtiene la Patrulla Roja después de haber atacado la capital. Y ya que están todas juntas, Piccolo Daimaku se dirige hacia la base de la Patrulla Roja, en la cual habían contratado a Tao Pai Pai para poder conseguir las esferas, pero dado que las consiguieron gracias a Uranai Baba, los servicios no fueron completamente necesarios. Así que los hijos de Piccolo deciden atacar la base de la Patrulla Roja para conseguir las esferas del dragón. Sin embargo, como Tao Pai Pai se encontraba ahí, este respondió al ataque, pero no fue lo suficientemente fuerte para poder soportar contra Piccolo Daimaku, y este termina por arrasar toda la base de la Patrulla Roja. ¿Qué es lo que ocurrirá después cuando este consigue la Juventud Eterna? ¿Cómo podrán derrotar a Piccolo Daimaku sin la ayuda de Goku? Todo esto lo veremos en otra parte de Una Tierra Sin Goku. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción, el canal de memes. También hay un canal de terror. Y nada, un abrazo con cariño de Cooler y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.